¿Volviste a hablar con mi hijo? Buenos días, profe. Buenos días. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Hola, buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, Justin. Justin García, ¿qué haces? Hola, profe. Hola, profe. Hola, buenos días. Hola, Mariana Mesa, buenos días. Listo, chicos, yo creo que ya ingresamos todas. Entonces vamos a, ay Dios, a llamar lista. No. Bueno, les voy a contar una cosa que se me olvidó contarle a los otros de quinto A. Desde la próxima semana, chicos, la clase de sistemas para los chicos de quinto B es el día lunes a las 9 de la mañana. A partir del lunes, chicos. O sea, el próximo... ¡Ay, mentira! A partir del lunes, la clase es los lunes a las 9, pero este lunes es festivo, chicos. Siempre que vaya que haya en el calendario un festivo, la vamos a tener el día viernes. ¿Listo? Listo, profe. Vargas, repítame la información que acabo de dar, porfa, a ver si me hice entender. Profe, que los lunes a las 9 de la mañana va a haber clases de sistemas y cuando sea festivo, los viernes. Muy bien, súper bien. Profe, ¿los viernes a qué horas? Igual a las 9. Bueno, gracias, profe. Cuando el lunes sea festivo. ¿Listo, chicos? Cuando el lunes sea festivo, lo pasamos para el viernes en el mismo horario. ¿Listo? Y desde este lunes... Ah, sí. Mentira, entonces otra semana nos vamos. La próxima semana nos vemos, es el viernes, porque el lunes es festivo. Viernes 9 de la mañana. ¿Listo, chicos? Profe. Dime. Profe, pero hay un problema, que el viernes, cuando hagamos clase, a esa hora nos toca inglés. ¿A qué horas, amor? ¿A las 9? A las 9. Dime, Justin, que no te escuché. A las 9. Sí, profe, a las 9. ¿A las 9 tienes sistema en inglés? Sí, profe. Ay, Diosito. Bueno, pues entonces voy a cuadrar con... ¿Ustedes ya están trabajando con la profe Judy? Sí, señora. Listo, voy a cuadrar con ella y la información de entonces a qué hora sea la clase de sistemas nos toca trabajarla con la profe Judy, ¿listo? Pero sí va a ser el día lunes, solo va a quedar pendiente la hora, ¿listo, chiquitos?
¿Lista? Bueno. Entonces, por favor, necesito que Alan mantenga el cuaderno de sistema, chicos, porque necesitamos tomar unos apuntes para la actividad de esta semana, ¿listo? Entonces, por favor, colabórenme con el cuaderno de sistemas en su escritorio y, por favor, debemos ingresar esta información que está en la pantalla. Si en algún momento se deja de compartir la pantalla, por favor, me colaboran diciéndome, chicos. No le creo. Sí, le gusta hablar con una perrita. Eso fue anoche. ¿Listo, chiquitos? Espera, profe. Sí, listo, profe. Listo, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces como ya tenemos la información depositada en el cuaderno, voy a dar inicio a la explicación. ¿Listo? Profe, todavía en un momento. Bueno, está bien. Listo, ya terminé. ¿Listo? Listo, profe. Listo.
Entonces, denme dos segunditos, ya, ya va a inicio. Profe, se dejó de compartir la pantalla. Listo, chicos. Hola, señor Vaquero. Bueno, chicos. Entonces, la información. Hola, Vaquero. Listo, chicos. Entonces, la información que ustedes depositaron decía que protección de una hoja de Excel. Entonces, la definición es que es un código, una clave que se pone en una hoja de Excel para proteger su contenido. ¿Listo? Se puede proteger un libro o una hoja. ¿Listo? Y aparte de ver lo que la herramienta protección de una hoja de Excel, también vamos a hablar de una hoja y cómo cambiar el nombre. ¿Listo? Listo. Entonces, voy a compartir la pantalla, chicos, y voy a empezar a dar. En la pantalla ustedes están observando un libro de Excel, una hoja de Excel. Para la clase anterior, nosotros hablamos de una herramienta que se llamaba comentario y cada alumno debía hacer en una hoja de Excel 10 nombres de 10 compañeros y agregarle un comentario a cada nombre. Para esta semana nosotros vamos a trabajar en la pestaña revisar, donde está la herramienta proteger una hoja o proteger un libro. Pero para poder hablar de la protección, primero debemos hablar y tener claro que Excel se divide en varias hojas. Miren en la parte de abajo, por favor, yo estoy con el puntero del mouse, dice hoja 1. Y al lado hay un signo. ¿Qué signo ven en la pantalla? Más. Signo más. Muy bien. Lo que indica es que si necesito varias hojas en Excel, lo que debo hacer es ir a ese signo y abrir una nueva página, abrir una nueva hoja. Una nueva hoja, listo. Entonces, a esta hoja, chicos, con clic derecho podemos cambiarle el nombre. Y para el ejemplo voy a trabajar con los nombres de niños de este curso. La primera se va a llamar Mariana, la segunda se va a llamar Samuel, la tercera se va a llamar Edward, la 4, recuerden que es clic derecho cambiar nombre, la 4 se va a llamar Helen. Y la quinta se va a llamar Villamil. ¿Listo? Entonces, ¿con cuántas hojas estoy trabajando en este documento de Excel, chicos? Cinco. A cada hoja yo le pongo un nombre, ¿listo? Pero también puedo nombrarlos con números. The Night World. En esta misma herramienta donde vamos a cambiar nombre, nos da una opción que dice color de etiqueta. Lo que vamos a hacer es ponerle, porfa cerramos los micrófonos chicos. En esa misma herramienta que usamos para cambiar el nombre hay una opción que dice color etiqueta. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un color a cada una de las hojas que acabo de nombrar. Entonces me van a ir indicando la hoja de Mariana de qué color está. Rojo. Roja. Samuel. Verde. Verde. Eduard. Amarilla. Helen. Morado. Morado. Y Villamil. Verde. Verde. Muy bien, entonces tenemos 5 hojas en el documento que estamos trabajando actualmente en Excel. ¿Listo? Entonces ahí hablamos de una herramienta, primero, que se llama cambiar nombre. Y la segunda herramienta que se llama color de etiqueta. ¿Listo? Entonces, esta información nosotros la acabamos de depositar en el cuaderno. Ahora vamos a hablar de cómo proteger una hoja en Excel.
Entonces me voy a parar en la primera hoja, que la primera hoja es Mariana. Voy a ingresar unos números. ¿Listo? ¿Listo? Esa hoja de Mariana va a tener esa información, ¿listo? Pero yo quiero que nadie modifique esa información que hay en esa hoja, simplemente voy a venir a la pestaña Revisar, le voy a decir Proteger Hoja, ¿listo? Proteger Hoja, y cuando yo le doy Proteger Hoja, me sale un cuadro de diálogo, ¿listo? Y me dice que si quiero proteger la hoja y el contenido de las celdas, yo le voy a dar seleccionar a todas estas opciones, ¿listo? Porque así solo lo puede manipular el documento la persona que tenga la clave, ¿listo? Entonces vamos a poner una contraseña, para esta hoja vamos a poner Mariana en mayúscula. Cuando yo le doy a aceptar, me vuelve a pedir que rectifique la contraseña, ¿listo? Y ahí la hoja de Mariana quedó bloqueada. ¿Cómo sé que la hoja está bloqueada? Porque miren lo que va a pasar. Cuando yo quiero modificar algo de esta hoja, por ejemplo, quiero borrar este 3, me dice, por favor, lean la información que sale en el cuadro de diálogo. La celda o el gráfico que tiene. Que intenta modificar están en una hoja protegida. Para hacer cambios, haga clic en desproteger hoja de la pestaña revisar. Listo. Entonces, ahí me está indicando que a esa hoja que se llama Mariana no le puedo hacer ningún cambio si no me sé la contraseña. ¿Listo? ¿Cómo hago para desproteger esa hoja y poder manipularla? Aceptar. No, le voy a dar en la parte de arriba, en esa misma, se llama desproteger hoja, y ahí me pide que ponga la contraseña. ¿Cuál contraseña puse? Mariana en mayúscula. Exacto, Mariana en mayúscula. Ahí automáticamente me deja manipular la información que está en esa hoja. ¿Listo? Miren. Entonces ya hice modificaciones y si quiero volver a proteger la hoja, simplemente en revisar. Vengo a revisar y doy proteger la hoja. Y vuelvo a escribir la contraseña que indiqué inicialmente. ¿Listo? Entonces, ahí lo hacemos para proteger una hoja, ¿listo? Pero como esta hoja tiene varias hojitas, lo vamos a convertir en un libro, ¿listo? Entonces, vamos a ir a archivo y voy a guardarlo. ¿Guardar como? Lo voy a guardar en mi escritorio y voy a poner mi nombre, ¿listo? Voy a escribir mi archivo. Mi archivo se va a llamar Mary Mayorga Fajardo. Así se va a llamar mi archivo, ¿listo? ¿Y dónde lo guardé? En el escritorio, ¿cierto? Sí, señora. Ya se puede hacer la tarea. Ya dame 2 segunditos. En la parte de arriba, chicos, ¿cómo sé que yo guardé un documento? En la parte de arriba de la barra de títulos debe aparecer el nombre que yo le puse a mi archivo. ¿Cómo se llamaba mi archivo, chicos? Mary Mayorga. ¿Y aparece ese nombre en la parte de arriba del documento? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, eso me indica que sí acabo de guardar mi documento en Excel. Listo, mi información. Ahora, como ya la tengo guardada, simplemente me voy a ir a la opción Proteger Libro, ¿listo? Y en ese Proteger Libro vuelve a pedirme una contraseña, ¿listo? Y esa contraseña yo voy a escribirle simplemente Mary, ¿listo? Y me pide, porfa, micrófono cerradito. Profe, ¿eso está en YouTube? ¿En YouTube? No, porque no hemos acabado la clase.
Listo, y le voy a dar proteger libro. Listo, chicos. Y ahí, cuando yo vaya a efectuar algún tipo de cambio, listo, él me va a mostrar que mi libro de Excel. Profe, me está compartiendo la pantalla. Espérenme un segundito, por favor. Espérame que es que tengo a alguien esperando en la sala, pero no sé quién es. Literal. No, me metió Claudia Cadena. Listo, no sé quién es. ¿Quién es Claudia Cadena? Profe, ¿tienes otra clase? Profe, se acabó de conectar. No sé quién es. Profe, ¿tienes otra clase? Nuestro curso no es. Profe, ¿quién es Galaxy? Jota y... Es Luis. ¿No? Uy, Dios mío, deja la agresividad, por Dios. No, es que mi internet está muy mal, entonces no le veo la cara a ninguno. Bueno, entonces, hasta ahí la explicación que acabo de dar sobre cómo cambiar el nombre y cómo darle color a la hoja. ¿Es clara, chicos? Sí, profe. Sí, señora. Preguntas hasta ahí de lo que hemos hablado. No, señora. Una. ¿Clara la información hasta el momento? Sí, señora. Listo, entonces me voy a dirigir a ustedes para explicar la temática de esta semana. ¿Listo? Como ustedes escribieron en el cuaderno, ¿listo? Hablamos de tres herramientas. ¿Listo? Hablamos de tres herramientas. Una era, por favor, ayúdenme. Era guardar, bloquear la página, bloquear la hoja, y la segunda era en el bar para abrir otra hoja. Se robó la palabra, Luis. Sí. Tres. Una, cómo cambiar el nombre de la hoja. Dos, cómo cambiar el color de la hoja. Y tres, cómo proteger esa hoja, ¿cierto? Son tres temas que vimos el día de hoy. Entonces, ¿de qué se va a tratar la actividad, chicos? Súper fácil. Usted va a ir a un documento de Excel. ¿Listo? Voy a compartir la pantalla. Usted va a ir a un documento de Excel. Va a insertar 10 hojas. ¿Listo? ¿Cuántas hojas, chicos? 10. 10 hojas. Y a cada hoja usted le va a dar un nombre. Un nombre, no sé, de su compañero, de su papá, de su mamá, del que usted quiera. Va a ponerle un nombre. A cada nombre le va a asignar un color. Entonces, por ejemplo, María de amarillo, Juan de azul, Pedro de verde, así como lo trabajamos en la clase. ¿Listo? Cuando usted ya haya insertado, cuando usted haya insertado las 10 hojas, ¿listo? Y les haya cambiado el nombre y les haya puesto un color, va a ir a la hoja 1 y va a protegerla. ¿Listo? Va a proteger la hoja número 1 con la clave quinto en mayúscula. ¿Listo? Y va a proteger la hoja número 10
con la clave quinto en minúscula. ¿Listo, chicos? Chicos. Listo, profe. Sí, señora. Profe, necesito que alguien mi pregunta es que se me había olvidado. ¿Cómo le pongo el nombre a las... Clic derecho. Clic derecho y le da unas opciones. Sí, gracias, nombre. Gracias por el hack. Dime. Profe, que cómo se cambia el nombre, pero ya le dijimos. Gracias. Listo, cambiar el nombre y cambiar el color es con clic derecho encima de la hoja. Sí, señora. Listo. Y protegerla es en qué pestaña, chicos. Revisar. Pestaña revisar. Ajá. Protegerla y desprotegerla. La hoja número uno, ¿qué clave lleva, chicos? Quinto. Quinto en mayúscula. Quinto B. ¿Perdón? Quinto en mayúscula. Quinto en mayúscula. ¿Y la hoja número 10? Quinto en minúscula. Quinto en minúscula. Quinto en minúscula. No vayan a cambiar la clave porque cuando yo vaya a revisar, si yo no puedo ingresar con la clave, sencillamente no le puedo calificar la tarea y le queda uno. Entonces, no vaya a cambiar la clave. Por favor, use la clave que le estoy indicando para la hoja 1 y para la hoja 10. ¿Listo? Preguntas de la tarea. ¿Solo esas dos? ¿No toca escribir nada en las hojas? Dime. ¿Toca escribir algo en las hojas? Villamil, háblame duro que no te escucho. ¿Profe, toca escribir algo en las hojas? No, la hoja queda en blanco. Vamos a poner solo en práctica las tres temáticas de las que hablamos. Cambiar color de la hoja, nombre y protegerla, no más. No vamos a llenarle ningún tipo de información. ¿Listo? Profe, y solo a la primera. Sí, señora. Profe, y solo la primera y la 10. Solo la primera y a la 10 toca ponerle contraseña, las otras no. No, solo le vamos a poner contraseña a la 1 y a la 10. Las otras las vamos a dejar sin contraseña. Profe, y a la 1 y a la 10, ¿qué le ponemos ahí? La primera toca poner quinto con mayúscula. La contraseña de la hoja 1 es quinto en mayúscula. La contraseña de la hoja 10 es quinto en minúscula. ¿Listo, chicos? Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Sí, señora. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Vale, me todo quedó muy claro. ¿Listo? No, ¿ninguna pregunta? Muy claro. No, profe, ninguna dudita. Listo, por favor me contestan el llamado. Lista, vaquero. Presente, profe. Barranco. Beltrán, Juan Sebastián. Presente, profe. Samuel David, Bonilla. Presente, profe. Dylan Steven Camargo. Dylan Steven Camargo. Justin Santiago Cifuentes. Presente. Eduard David Daza. Presente, profe. Hola, Eduard. Hola, profe. Ana Camila García. Presente. Juan Santiago Jiménez. Juan Santiago Jiménez. Mariana Mesa. Presente. Emanuel Navarro. Presente, profe. Emanuel Navarro. Presente. José Emanuel Pineda. Profe, dijo que nos iba a conectar. José Emanuel Pineda. Dime. Él dijo que nos iba a conectar porque tenía una cita al oftalmólogo. Ah, ok. Gracias, profe. Mi amor. Andrés Camilo Pinzón. Ramírez Pinzón.
Andrés Camilo, no está. Helen Dayana Rodríguez. Presente, profe. Luis Alejandro Saavedra. Luis Saavedra. Jean Carlos Vargas. Presente, profe. Sistemas actividades cero. Juan Sebastián Vargas. Presente, profe. Luisa Fernanda Vega. Presente. Y Ángelo Duane Villamil. Isla, presente, profe. Gracias a decirme. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Listo, chiquitos? Entonces, ¿entendía la actividad para esta semana? Señora. Sí, señora. Profe. Recuérdenme, por favor, ¿para cuándo es la actividad? Para hoy. Hoy. ¿Cómo puedes confirmar si se te llevarán las actividades? Bueno, profe. ¿Quién me habla que no le escucho? Ángelo. Profe, Ángelo. Habla muy pasito. Hablo muy pasito. Llegó tu actividad 1, 2 y 3. No he revisado la 4. Entonces, si te llega a faltar, por favor, estás pendiente del correo. ¿Listo? Profe, muestra notas. No, no las puedo mostrar todavía porque profe, las tengo ordenadas. Profe, o sea que a las hojas de todo tenemos que poner los nombres de nuestros familiares. Familiares, amigos, conocidos o un nombre cualquiera. Bueno, profe, acá ya lo estoy haciendo. ¡Listo! ¿Listo, chicos? Listo, profe. Entonces nos encontramos. Escuchen, chicos, escuchen, por favor. Nos encontramos el próximo viernes. Listo, porque el lunes es festivo. Y queda pendiente, espérenme un segundito que yo hable con la profe Judy, porque no sabía que ustedes tenían clase el lunes de inglés. Entonces, vamos a modificar la hora, ¿listo? Entonces, solo queda pendiente la hora. Bueno, listo, profe. Listo, bueno. Chicos, feliz día. Lo mismo, profe. Bueno, listo, profe, que Dios la bendiga. Chao, profe. Gracias, amén, mi amor, hasta luego. Bendiga. Chao, profe. Hasta luego.